¿Por qué un ex vuelve después de años? Cuando una expareja busca retomar el contacto después de años de separación, pueden existir diferentes motivaciones detrás de esta acción. Una posible razón es que la persona haya experimentado cambios significativos en su vida y desee compartir estos acontecimientos contigo. También puede ser que hayan reflexionado sobre la relación pasada y sientan arrepentimiento por la forma en que se desarrolló la ruptura. Además, es posible que busquen reconciliarse, recuperar la relación o simplemente buscar cierre emocional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada situación es única y las motivaciones pueden variar ampliamente. ¿Qué hacer si tu ex vuelve a buscarte? Ante el regreso de un ex después de años, es fundamental abordar la situación de manera reflexiva y considerada. Aquí hay algunos consejos a tener en cuenta. Evalúa tus propios sentimientos. Antes de tomar cualquier decisión, tómate el tiempo para reflexionar sobre tus propios sentimientos hacia tu ex y hacia la relación pasada. Evalúa si estás dispuesto o dispuesta a darle una oportunidad a una nueva etapa. Comunica abiertamente. Si decides entablar una conversación con tu ex, es importante que ambos se sientan cómodos expresando sus emociones y expectativas. Habla sobre lo que ha cambiado en sus vidas y las razones detrás de su deseo de retomar el contacto. Considera el pasado. Recuerda las circunstancias que llevaron a la separación inicial y analiza si los problemas subyacentes han sido abordados y resueltos. Es fundamental reconocer si las razones que causaron la ruptura siguen presentes y cómo pueden afectar una posible reconciliación. Toma tu tiempo. No te apresures en tomar una decisión. Darte un tiempo para reflexionar y evaluar tus sentimientos te ayudará a tomar una elección más informada. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. ¿Qué tan sano es volver con un ex? La salud emocional de volver con un ex puede variar según las circunstancias y las personas involucradas. Aunque en algunos casos una reconciliación puede ser positiva y fortalecer la relación, en otros puede generar más dolor y frustración. Al considerar volver con un ex, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cambios personales. Ambas partes deben haber experimentado cambios significativos y haber trabajado en sí mismos para abordar los problemas pasados. Es fundamental que se haya producido un crecimiento personal y una mejoría en las habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Honestidad y confianza. Reconstruir la confianza después de una ruptura puede ser un desafío. Ambas partes deben estar dispuestas a ser honestas, transparentes y a trabajar en la confianza mutua. Patrones tóxicos. Si la relación pasada estaba plagada de patrones tóxicos, como abuso emocional o falta de respeto, es crucial evaluar si estos patrones han cambiado realmente antes de considerar una reconciliación. Bienestar emocional. Antes de embarcarse en una relación nuevamente, es esencial asegurarse de que tu bienestar emocional esté sólido y no dependa exclusivamente de la otra persona. Una relación saludable se basa en dos individuos emocionalmente estables y autónomos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. ¡Hasta la próxima!